Damos inicio a la reunión del CODISEC número 15 del presente año, número 348 desde que se inició la gestión del alcalde Muñoz, y procedemos en primer término a pasar la lista. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Subprefecto distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Presente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, coronel PNP Manuel Roncalla Durán. Presente. Comisario de Miraflores, comandante PNP Luis Berru Paz. Presente. Jefe de la TIPINCRI Miraflores San Isidro y Lince, comandante PNP Antonio La Madrid Aliaga. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP Carlos Arroyo Abarca. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP Jorge Chávez Ocaña. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP Víctor Mesa Farfán. Comisario de San Antonio Mayor PNP Renzo Caballero Amado. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Ernesto Espinosa Belaunde. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Yanel Bernal Loaiza. Juez del Tercer Juzgado de Paz, letrado Barranco y Miraflores, doctor Julio Almeida Quintana. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Carrera Sarabia. Presente. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casimiro Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco. Subgerente de Defensa Civil, la arquitecta Sara Santillán Tafur. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Hay quórum, señor gerente municipal. Muchas gracias. Entonces, con el quórum reglamentario, iniciamos esta nuestra sesión número 15 del CODISEC. Primer término, el informe del secretario técnico, señor Augusto B. García, por favor. Gracias, señor gerente municipal, señoras integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por MiraTV, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. A mérito del oficio número 07-2018 de la Municipalidad de Miraflores, enviado al Ministerio Público, hemos recibido como respuesta el oficio número 223-2018, Ministerio Público, que dice a la letra lo siguiente. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a su vez en atención al documento de la referencia respecto a su solicitud de intervención a través de las direcciones especializadas en la zona de la calle de Las Pizzas, Parque Central, calle Berlín, Galvez, Bellavista y alrededores ante la presunta comisión de delitos de trata de personas, venta y consumo de drogas, explotación de menores y otros. En ese sentido, cabe precisar que su documento ha sido cursado a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima, a fin que, de acuerdo a su competencia, realice las acciones pertinentes. La sede de la Fiscalía de Trata de Personas se encuentra ubicada en Girón Río de Janeiro, 501 Jesús María, con teléfono 98-61-41-432, siendo los magistrados responsables la doctora Miluska Milagritos Romero Pacheco y Rosa Romero Oján. Es propicia la ocasión para expresar la seguridad de mi personal estima y distinguida consideración. Atentamente, Magna Victoria Hato Mendives, presidente de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de Lima. A mérito de este documento, estamos ya haciendo las coordinaciones correspondientes para poder llevar los diferentes operativos de acuerdo a lo establecido en el Comité de Seguridad Ciudadana. Asimismo, quiero informar al comité que se está haciendo las coordinaciones con la Compañía de Bomberos número 28 a fin de iniciar la próxima semana un ciclo de charlas al personal de Serenos, inspectores y personal de la Central Alerta Miraflores, con la finalidad de mejorar los protocolos de acción ante el llamado de la emergencia, afinando las metodologías de trabajo y reforzando las capacitaciones entre ambas entidades con la finalidad de mejorar las acciones utilizando las herramientas como la integración mediante
fibra óptica entre la Central Alerta Miraflores y la Compañía de Bomberos, la implementación de una comunicación radial fluida en base a acciones enmarcadas en el protocolo de atención de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Como parte del protocolo y las acciones en conjunto, deberían en cada desplazamiento de un vehículo bomberil o ambulancia estar acompañados por un motorizado que ayude en la fluidez del tránsito en el recorrido de la unidad bomberil y ambulancia, y otros temas relacionados a la coordinación estrecha que debe existir entre la Compañía de Bomberos y el Serenago o la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor gerente municipal. Muchas gracias, señor Augusto Vega García. A continuación, el comandante PNP Luis Berrupas, comisario de Miraflores, por favor. Buenos días con los integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. La producción de la comisaría de Miraflores durante la semana del 20 al 26 de abril del presente año ha sido la siguiente. Hemos realizado 13 operativos durante la semana, de alta gama 3, motos lineales 5, identificación de personas 4 y alcoholemia 2. ¿No? Hemos tenido 13 detenidos, 6 por delito contra el patrimonio, por estafa 2, por delito contra la vida, el cuerpo y la salud 2, por peligro común, conducción en estado de ebriedad 2 y por delito contra el orden financiero y monetario 1. Total de 13 detenidos por esos diferentes delitos. Requisitoriados hemos tenido 3. Esa es la producción de la semana por parte de la Comisaría de Miraflores, señor gerente. Muchas gracias. Quisiera que nos pueda contar de la intervención respecto a los hechos que se produjeron el día martes por la noche, y para ver cómo hemos reaccionado tanto municipalidad como la policía. Y para eso quisiera, por favor, que se quite el audio para poder hablar con mayor libertad.
comisario de San Antonio. Era con respecto a la producción de esta semana, señor gerente municipal. Se han realizado 13 operativos, personas intervenidas 225, un menor de edad intervenido. Hay detenidos 5, vehículos intervenidos 112, papeletas impuestas contra el Reglamento General de Tránsito 9 y 2 requisitoriados, que con esto sumamos 9 requisitoriados, que ha superado el año pasado en producción de requisitoriados. Es todo lo que tengo que informar. Perfecto, muchas gracias. El jefe de la DIPINCRI, si tiene algún informe más allá del caso que sobre el cual ya nos hemos referido. Como es de conocimiento ya de todo el Comité de Seguridad Ciudadana, nosotros venimos haciendo la diligencia de investigación dispuestas por las fiscalías tanto de Lima y también Miraflores, San Isidro. Estamos ahí tratando de demostrar científicamente a través de las diligencias la comisión de los ilícitos que son denunciados, ¿no? O también si es que hay o no hay la responsabilidad correspondiente de cada uno de ellos, de los presuntos autores. Asimismo, se viene trabajando en lo que es la búsqueda de información respecto al presunto o presuntos autores de los hechos que se están suscitando en los hoteles. Para ello también mi personal a bordo de los vehículos que nos han asignado a la Municipalidad de Miraflores está viniendo patrullando entre las 3 y 6 de la mañana a fin de detectar a ese vehículo. Eso tendría que informar. Gracias. Perfecto, muchas gracias. A raíz de la visita del ministro la semana pasada, hemos solicitado también a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana este reforzamiento de la seguridad en las horas que sabemos que se han estado produciendo algunos hechos. ¿No es así, señor Vega? Sí, correcto. Sin detalles de las obras y eso, ¿no? Para no prevenir a los delincuentes, pero se ha hecho esa coordinación. Sí, se ha hecho la coordinación a nivel del Ministerio Interior, Director General y Jefe de la Séptima de Interpol. Sí. Entonces ya desde hace algunos días se ha reforzado la seguridad con miembros de la policía respecto a algunos hechos que habían sucedido en el distrito. No sé si algún otro miembro de la policía desea hacer algún informe. ¿Algún otro miembro de la mesa de este lado si quisieran hacer algún informe sobre algún tema relevante de la semana? Entonces pasamos a la exposición de los jefes de área. En primer lugar, el jefe de área 1, el señor Juan Pinzás, por favor. Buenos días, señor gerente, integrante del CODISEJ y vecinos que nos siguen por Mira TV. Solo para agregar un punto de manera positiva, quiero hacer el conocimiento que por disposición de la gerencia, el personal de reciente incorporación durante el cursillo de aprestamiento al servicio de serenazgo, dentro del plan de instrucción, visita el cuartel de los bomberos para poderse ir familiarizando con este tipo de instrumentos en casos de emergencia. Así sabemos de que como primera respuesta serenazgo va a estar siempre atento y con capacidad para poder intervenir. Respecto a la forma de contrarrestar el accionar delincuencial, podemos observar que tenemos un dispositivo de servicio que abarca las zonas 5 y 3, donde podemos detallar que está bordeado por las avenidas Arequipa, Pardo, Angamos, Santa Cruz y Espinar. Abarca las calles como columna vertebral de esta zona. Tenemos a la calle Enrique Palacios que cruza de avenida a avenida, o sea, estamos hablando de la avenida Arequipa hasta Santa Cruz, y tenemos cubierto, buscando saturar toda la zona, por las calles de Piura, Chiclayo, Inclán, Borgoño, poniendo tácticos en lugares estratégicos, y en cada subzona estamos buscando que siempre exista una moto y un vehículo de patrullaje. De esta manera estamos tratando en todo momento de poder cubrir todas las expectativas de vigilancia y así realizar un trabajo sumamente preventivo y disuasivo. En la siguiente imagen vamos a ver el operativo realizado durante la semana
en la zona de los acantilados. Estos son operativos que realizamos en forma inopinada, que si bien es cierto, el servicio de vigilancia está a las 24 horas, porque tenemos tanto en la zona alta de los parques, desde María Reich hasta el Parque del Libro, y también toda la zona de la playa. Entonces, tanto de la parte superior, de la parte alta, como de la parte de playa, estamos observando el movimiento de las personas que van por los acantilados. Por eso es que vamos a observar en las imágenes que a continuación se presentan, cómo se recorre la parte de los acantilados tomando las debidas precauciones de seguridad con apoyo del personal de la Brigada Canina, personal de serenazgo táctico y personal de Brigada Canina. Recorre los acantilados de lado a lado buscando personas de mal vivir que pretendan instalarse a inmediaciones, así como se puede detectar que las covachas que en un tiempo habían estado siendo utilizadas por estas personas se encuentren completamente tapiadas y bloqueadas. Respecto a la actividad constante de la detección y retiro de parantes de madera con base de cemento, durante la presente semana se han retirado 51 parantes, lo que sumado a lo que va del mes, llegamos al número de 185 parantes con base de cemento que han sido retirados de la vía pública. Ahora vamos a ver la intervención a un vehículo que se encontraba con las lunas bajas. Esto ha sido en la calle Sevilla, en la cuadra 2, donde el propietario había olvidado cerrar completamente su vehículo y la buena intención y trabajo de serenazgo evitó la oportunidad de que sus pertenencias puedan caer en manos de los amigos de lo ajeno. En las intervenciones que se han realizado durante la semana, a la altura de la cuadra 46, un delincuente intentaba retirarse del lugar robándose una bicicleta que se encontraba estacionada. A la presencia del sereno, trató de huir, pero no se dio cuenta que veía un vehículo en mediaciones y fue embestido por este vehículo. Llegando a ser intervenido, se encontró en su poder una cizalla, se recuperó la bicicleta y fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa. Todo fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores. El otro caso es uno conocido como el cuento de la cascada. Todavía sigue, hay personas que siguen cayendo en este, como le dicen, esta criollada. No, dos personas se acercan a una dama y le indican de que habían encontrado un maletín con dinero y que no sabían qué hacer con este maletín, lo que dio lugar a que le dijeran que mejor ofreciera dinero a cambio y que la señora se quedara con el maletín. Esta dama aceptó, fue a su domicilio, retiró dinero, se los entregó y cuando abrió el maletín encontró que eran papeles de periódico cortados del tamaño de los billetes. Reaccionó de inmediato y en el mismo taxi que se habían trasladado trató de seguirlos, pero el taxista se negaba a ponerse en marcha, por lo que pidió auxilio, llegó serenazgo, intervinieron al taxista, llegó la policía y encontraron dentro del vehículo parte del dinero que la señora había entregado. Todo ha sido puesto a disposición de la comisaría de Miraflores. Y en lo que se refiere a la instrucción del personal, se han recibido charlas de representantes de la Asociación de Alcohólicos Anónimos para poder nutrir de conocimientos al personal respecto al daño que producen en las personas que consumen alcohol en exceso. Asimismo, se ha dado charlas sobre disciplina en las comunicaciones radiales y protocolos de intervención, buscando siempre de que podamos brindar un mejor servicio a la comunidad miraflorina. Eso es todo, señor gerente municipal. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta al señor Pinzás sobre el área 1. Si no es así, entonces pasamos al jefe del área 2, el señor Raúl Ballenas Meléndez, por favor. Bueno.
Buenos días, señor gerente municipal, representante del CODICET, vecinos que nos siguen por Mira TV. El área 2, en la presente semana, ocurrieron las siguientes actividades. Ronda de grifos que cuentan con minimarques. Por favor, en la diapositiva. Como pueden ustedes apreciar, nosotros en el área 2 contamos con 3 grifos. Uno en Shell, en 28 de julio, y Almendaris. Rixo Pexas, Rixo Rixol y Rixo Primax. Como ustedes pueden apreciar, patrullaje motorizado realiza su patrullaje normal y cada cierto tiempo hace paradas tácticas, como se puede apreciar, con la finalidad de darle la tranquilidad y seguridad a los contribuyentes. La que sí, por favor. Asimismo, el personal visita el minimarque con la finalidad de darle charlas a los mitadores y al personal que labora en la misma por el buen uso del POS, así como también sus cámaras de vigilancia y videovigilancia estén operativas. Se les deja, asimismo, se les deja, ¿cómo se llama?, los teléfonos de la central alerta Miraflores, como también del supervisor de turno. La que sigue, por favor. Noche de librerías. El día 21, de 10 de la mañana a 00 horas, se llevó a cabo Noche de Librerías. Como ustedes pueden apreciar, son 20 puntos de ley de librerías que han participado y cada librería ha contado con la seguridad de motorizados y tácticos según en su área y su zona de responsabilidad. La que sigue, por favor. Como ustedes pueden apreciar, personal táctico de Sereno Miraflores están en las puertas dando la seguridad y la tranquilidad a los lectores, vecinos, visitantes y turistas. Dicho evento se relevó con la absoluta normalidad, habiendo terminado sin novedad. La que sigue, por favor. Operativos. Operativos de parantes de madera con base de cemento. Se han recogido 18 parantes que han sido puestos a disposición del depósito de Catalino Miranda en Barranco. Durante el mes hemos recogido 78 parantes. La que sigue, por favor. Servicios que hemos prestado con la Policía Nacional, con el apoyo de Serenazgo. Motolineales, hemos realizado el servicio de motolineales y vehículos. En el día 21 se realizó este operativo, habiendo de 135 motos y 30 vehículos sin novedad. En horas de la noche se hizo el operativo Algolemia, en la calle Berlín, cuadra 4, 105 vehículos sin novedad. Que sigue, por favor. Capturas. Se capturó a una persona, una pareja que estaba hurtando una cartera a unas ciudadanas americanas. Al darse cuenta el táctico de esto, solicitó el apoyo correspondiente y procedieron a la captura. Se hizo presente el personal de la Policía Nacional. Fueron conducidos tanto los turistas como los delincuentes a disposición de la comisaría. El que sigue. En la calle San Martín con Colón he detenido a este señor que antes había sustraído una billetera y un celular de su amigo. El mismo que se daba la fuga fue intervenido por personal de Serenago y conducido a la comisaría. Que sigue, por favor. En la calle Alcanfores, este señor ingresa a la tienda Urpi, ¿no?, y sustrae prendas de vestir y así mismo trata de agredir a la empleada. Al darse a la fuga, es intervenido por el motorizado, solicita el apoyo correspondiente y es conducido a la comisaría para los fines convenientes. Que sigue, por favor. En la calle Pardo, cuadra 4, visita a los hoteles. Esta vez se ha visitado 17 hoteles con la finalidad de darles charlas con la referencia de que deben de llamarnos en el momento de las salidas y llegadas de sus personales o pasajeros, ¿no? Asimismo se le dio por su POS y también su cámara de videovigilancia. Pero pese a que hemos sido en constantes momentos a darle esta charla, se ha dicho por conveniente que sí. Formular el presente documento. Este documento es un directorio donde se encuentran los teléfonos donde pueden llamar para la seguridad de su salida de pasajeros y darle la seguridad también y la tranquilidad a los turistas. Y se le pone como prioridad 2 teléfonos. Uno, el teléfono de prioridad es el de Alerta Miraflores y el del supervisor de turno.
Instrucción al personal. Se han visto las incidencias de la semana, se han corregido y se han hecho nuevas estrategias. Las intervenciones se les solicita el estricto cumplimiento al respeto a los derechos humanos, Asimismo, se les orienta al ser proactivos, al buen trato al vecino, al visitante, al turista. Al personal que hace realiza buenas intervenciones se hace la felicitación del caso. Es todo, señor. Muchas gracias. Señor Ballena, si alguien tiene alguna pregunta. Pasamos entonces al jefe del área 3, señor Eudaldo Valenzuela Luna. Buenos días, señor gerente municipal, integrante del Comité Salud Ciudadana, vecinos que reciben Familia TV. El área 3 vamos a ver en este momento en tiempo real el dispositivo de bancos con la finalidad de estar prevenidos e informar si se suscita algún atentado. En esa oportunidad se cuenta con 4 motos y 6 serenos. Una moto se pone en la cuadra 30 hasta la 11 de la avenida Benavides, otra moto de la cuadra 11 hasta la 30 de la avenida Benavides, una moto en Panamá en 28 de julio y una en la Aurora. Asimismo, los tácticos están distribuidos en la cuadra 30, un táctico de Benavides, cuadra 11, un táctico también de Benavides, Panamá con Benavides otro táctico, 28 de julio, cuadra 11. Señor Valenzuela, cuadra 12. Pero no entremos en ese nivel de detalle de la ubicación de dónde están nuestros serenos, porque esto se transmite. Ya, muy bien, sí. Señor presidente municipal. Bueno, es con la finalidad de salvaguardar la integridad física, así mismo de las personas, y estar atentos por lo que se han estado suscitando asaltos en otros distritos. Siguiente, por favor. Asimismo, está la distribución de hoteles. Para ello se cuenta con personal táctico, ya no voy a decir cantidad, tácticos, motorizados y autos, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, que ingresan y salen del hotel, coordinando con los administradores, brindándoles el número telefónico del supervisor y de la central para que llamen cuando van a salir o cuando van a llegar. Encargos. Dando cumplimiento a los encargos del comité, se continúa con el apoyo a fiscalización en el pegado de sticker con vehículos contra contaminación sonora, así como también el recojo de parantes. Durante esta semana se ha recogido 47 parantes y durante el mes 153, siendo llevados a Catalino Miranda de Barranco. En servicios a la proximidad, la comunidad, se continúa con el apoyo a las iglesias, la seguridad a las iglesias, con la finalidad de que esté correctamente las personas que ingresan, porque sea y para evitar personas que quieran atentar contra ellas. Asimismo, durante la presente semana, se ha visitado en área 3 25 hoteles, dando las recomendaciones del caso y verificando el POS, haciendo pruebas con la central Alerta Miraflores, brindando los números asimismo también telefónicos del el supervisor y de la central. Operativos. Durante esa semana se ha hecho un operativo con apoyo de la PNP en la avenida Benavides, cuadra 30, habiéndose intervenido un total de 30 motos, las cuales 2 fueron puestas a disposición de la comisaría por intervenir con el Reglamento Nacional de Tránsito. Asimismo, los taxistas dormitando, son 47 taxistas dormitando que se han orientado para que se retiren del lugar. Patrullaje integrado con Surquillo. Durante la presente semana se ha realizado de 17 y 20 a 20 y 30 el patrullaje integrado con Surquillo.
recorriendo ambos distritos, tanto de Surquío como Miraflores, para dar seguridad a las personas. Ese es un descuido vecinal en la calle Ricardo Palma, cuadra 7, donde el propietario del vehículo había dejado la llave al lado del copiloto. Por intermedio de la central, y se ubicó al propietario a la espera y agradeció por la labor de serenazgo. Una intervención a una persona, ahí pueden apreciar, está ensangrentada esa persona. ¿Qué pasa? El joven que vemos en la pantalla sale de su casa en Freddy Solcay y es interceptado por un sujeto con una botella rota y lo obliga a que le entregue su celular, si no le iba a cortar la cara. El joven le entrega el celular, ingresa inmediatamente a su casa, el otro se da la fuga y por intermedio del GPS lo ubican en Barja Machuca y ahí el padre y los familiares lo han agredido. Momentos en que pasa un serenazgo, interviene para que lo dejen de agredir, viene la policía y fue puesto a disposición de la comisaría de San Antonio. Asimismo, en personal de serenazgo capturó a tres sujetos. Pero no me queda claro el caso anterior. Intervienen al delincuente y el serenazgo y lo pone a disposición de la policía. No, el serenazgo evita que lo sigan agrediendo, por eso está con sangre ahí. Posteriormente informan a la central, llega la policía. A ver. El serenazgo lo agarra a esta persona y lo pone a disposición de la policía. No, el serenazgo da cuenta de la intervención. Estaban agrediendo a esta persona, da cuenta que había robado el celular, llama a la central, viene la policía y fue puesto a disposición de la policía, se lo lleva pues con el denunciante. Entonces sí lo pone a disposición de la policía. Lo pone a disposición de la. Ok, gracias. Y estos tres sujetos los fueron capturados en la avenida Benavides, cuadra 20, los mismos que habían robado una maquinaria en la jurisdicción de Surco. Y en la cuadra 20 fueron la captura, llega la policía y fueron puestos a disposición de la comisaría de San Antonio. Y se continúa con las charlas al personal de serenos, dando recomendaciones con irrestricto derecho de los derechos humanos, recalcando los derechos humanos, asimismo el orden de limpieza, que atienda bien al público, buena actitud y que hagan buen uso del patrimonio que les da la Municipalidad de Miraflores. Eso es todo hasta el momento, señor gerente municipal. Muchas gracias, señor Valenzuela. No estoy seguro si ya terminó este ciclo de charlas de capacitación, señor Vega, en la cual estuvo a cargo de dos personas que habían trabajado en el Ministerio de Justicia y en la Defensoría del Pueblo, y que incluso ha participado una ex viceministra de Justicia, para hablar sobre temas de no discriminación y respeto y buen trato en general a los ciudadanos, ¿no? Me parece que ha durado un mes, y acabó. Un poco más de un mes ha durado. Todos los efectivos del serenazgo, inspectores y de la central pasaron por el curso. Semanalmente se dictaron un número determinado. Ya se concluyó con ese tema. Sí, y en este curso rápido también ha participado personal de fiscalización, ¿no? Para que haya un buen trato a las personas intervenidas, siempre haciendo respetar la norma, pero respetando los derechos de las personas también. Muchas gracias, señor Valenzuela. No sé si alguien tiene alguna. Sí, por favor, el comisario de San Antonio. Gerente municipal, solo una recomendación a los vecinos, ya que nos miran por Mira TV, mira. Ayer se ha suscitado un hecho de un robo de un vehículo BMW blanco al frente del hospital Casimiro Ulloa.
Pero la recomendación que se hace es que los vecinos, viendo las estadísticas, los robos siempre ocurren en la puerta de su casa. Porque cuando hacemos el patrullaje vemos que los vecinos se juntan unos con otros con la puerta del carport abierta. Y eso invita a los delincuentes que van pululando por la zona a robarles. Entonces recomendamos de que no hagan eso, pues no, porque hemos visto las estadísticas y la gran mayoría de robos que ingresan a los domicilios o roban bicicletas o vehículos es por este motivo. Ok, gracias. Sí, señora Sara Santillán, de Defensa Civil. Muy buenos días, señor gerente municipal, miembros del CODISEC y vecinos que nos siguen por Mira TV. Lo que quería informar es que como parte de las acciones de prevención de la Subgerencia de Defensa Civil y estando próximos a la festividad del Día de la Madre, nosotros ya hemos iniciado las visitas inopinadas a los locales comerciales y a las tiendas por departamentos a fin de verificar las condiciones de los establecimientos en salvaguarda de los vecinos y el público que asista. Eso es todo, señor gerente municipal. Muchas gracias. Antes de terminar, recordemos que el día martes es feriado, entonces seguramente el lunes van a abrir algunos negocios, algunos locales nocturnos para poder reforzar la seguridad. Ya sabemos que va a ser posiblemente como algo menos que un fin de semana, pero van a haber actividades por la noche. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. No, entonces damos por terminada la reunión de hoy día 27 de abril del año 2008. Fue la reunión número 15 del CODISEC del presente año y reunión número 348 de la presente gestión. Nos vemos el próximo viernes ya con la presencia del alcalde, quien se ausentó por un evento al cual estaba invitado en las primeras horas de la mañana. Muchas gracias.